perfecto, ya está Atlético Paraná en el campo de juego. Aparece también Guaraní, Antonio Franco, los dos conjuntos ya presentes. Y repasamos la formación de Guaraní, Antonio Franco, Víctor. Uno para Alejandro Medina, cuatro para Eros Medaglia, dos Cristian Godoy, seis Tobías Albarracín, tres Sergio Sagarzazú, ocho Ezequiel Ceballos, cinco Cristian Leyes, siete Sebastián Bataglia, diez Cristian Barinaga, nueve para Mario Gómez, once Elian Kopp. Atención para Río San Martín porque repasamos los 11 del decano. Como no, Santi, 1 Mauro Ruggiero, 4 para Martín Gali, 2 Cristian Gómez, 6 Diego Reynoso, 3 Maximiliano Piris, 8 el pelado Jonathan Belforte, 5 Pablo Lencioni, 7 Gonzalo Cosoni, 10 Lisandro Alzugaray, con la 11 Nicolás Ledesma, 9 para Fernando Martín Benítez. Bien, tenemos tiempo para repasar la terna arbitral, dale, contame. Como no, Pablo Dóvalo será el árbitro principal, Mariano Altavista, Juan Carlos Fuello, los asistentes. Todo está preparado. El plato fuerte ya está servido. Ahora disfrútelo con el relato de Santiago Estefani. Muy bien, decano. Ahí está Cosoli picando la pelota hacia arriba para que la esté corriendo el Tincho Benítez. Cabeció hacia el medio. La dejó para el Subaray. Aguanta la pelota de espalda hacia la mitad de la cancha. Tocó para Maxi Piris. Mete un pelotazo largo para que corra el Tincho. Va el goleador histórico de la institución. La terminó cabeceando Leyes, sacándola desde el fondo. Quien finalmente la punteaba era el jugador número 4, Medaglia. Por eso hay lateral para el decano. Tincho corría por esa pelota, la terminaba descargando atrás para Reynoso, que volvió a meter el pelotazo hacia arriba y la corre el Tincho. Llegó el goleador, ahí está el Tincho con pierna izquierda, metió el centro, se cerró por arriba del travesaño, casi se la mete al segundo palo el Tincho cuando quiso meter el centro, lo tuvo el decano casi sin querer, Leandro. Una situación rara porque el Tincho llegó hasta el fondo desde la punta izquierda del ataque local, envió un centro que se fue cerrando y sorprendió casi al arquero Alejandro Medina. Martín Gale nuevamente para hacer ese lateral desde el sector derecho. Casi llegando al banderín del córner, lo va a hacer Martínez. Ahí dejó para Belforte, nuevamente dejó para Gale. Gale mete el centro de primera, arriba para el Tincho, cabecea, gol. ¡Gol! El número 9, hoy haciéndote presente, porque se enfermó un compañero y él no tenía que faltar, él tenía que estar aquí presente en el equipo titular. Cabezazo impecable en 10 minutos, poniéndola en el palo derecho que cubre Medina, golazo del decano, cabezazo impecable del Tincho. No solamente muestra las garras el gato, sino que también lo muestra el goleador, el Tincho Benítez. Fernando Benítez nos dice: 1 para Atlético Paraná, 0 para Guaraní. Segundo tanto en la temporada para Fernando Martín Benítez. Y lo decía en la previa, ¿no? Es un goleador veterano que siempre sabe dónde va a caer la pelota. Eso es lo que me comentaba la previa que vivíamos en la fiesta del fútbol, ¿no? Y como siempre, bien ubicado. Sabía que la pelota iba a llegar a esa esquina del área chica. Y con gran facilidad se eleva y le gana a su defensor para de cabeza dejar sin chances a Alejandro Medina y marcar el 1-0. El número 7 aguantando delante la marca de Berlicha. Quitaba Berlicha bien el balón. Intenta salir jugando del fondo. La metió arriba para el Tincho Benítez. Aguanta la pelota el goleador número 9. Quería girarle, cometía la infracción. Enorme el Tincho Benítez. Infracción en la mitad de la cancha. Hay tiro libre para el decano. 31 minutos, estamos en el aire del Plata, la 98.3 y en el aire la radio de la plaza, 94.7. Llega centro al área, le queda ahí a Ledesma, le pegó, ¡gol! 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 ¡De Atlético Paraná! ¡Pelotazo largo al área! ¡Error garrafal de la defensa de Guaraní! ¡Lo aprovecharon entre Benítez y Ledesma! ¡La terminó mandando a la red del picante! ¡Nico Ledesma, camiseta número 11! ¡31 minutos y medio! ¡El gato sigue mostrando las garras aquí en el Pedro Mutio! ¡Golazo de Atlético Paraná! ¡2 para el decano! ¡0 para la franja! Quinto tanto en la temporada para Nicolás Ledesma. ¡Y qué papelón!
qué papelón de la defensa de Guaraní, porque atacaban dos, defendían dos. Una pelota que queda boyando, que no puede despejar la última línea del conjunto misionero. No se la puede dejar a Nico Ledesma o al Tincho Benítez esa situación. Aprovechó el número 11 del decano para poner ahora las cosas 2 a 0.